Aeropuerto Internacional José Martí, el presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, dio la bienvenida a las delegaciones participantes. Delegados recorrieron el casco histórico de La Habana, patrimonio cultural de la humanidad. El historiador de la ciudad, Eusebio Leal, les explicó detalladamente el proceso de restauración que se realiza en esa ciudad. El carácter del cuerpo. Protegido al este por una serie de colinas pequeñas. Y al fondo se abre. La vecina isla de Santo Domingo. Pequeños asentamientos humanos y pueblos, ciudades de Santiago de Cuba.
y hasta aquí. Y toda esta zona era lo que es la garganta o el cañón que abrió con los tanques. De la Asamblea Provincial del Poder Popular sostuvieron un encuentro con los visitantes. Que abarca, entre otras, un nuevo acueducto de agua, habilitación de redes de acueducto. La 13ª Asamblea de la OIRT coincidió con las actividades por el 25º aniversario del ICRT. En ese marco se efectuó la acuñación de monedas y medallas conmemorativas. De la televisión. El propio 18 de mayo, en hora de la noche, la presidencia del ICRT ofreció un cóctel de bienvenida a los participantes. Oh, la representación africana. Nos enorgullece extraordinariamente
que haya sido seleccionada Cuba para este acontecimiento de significación en la historia de nuestra querida organización. A nuestros invitados, nuestra mejor bienvenida, nuestros mejores deseos de una estancia feliz en Cuba. Eight minutes. Y muy rápidamente un trabajador de la estación de tren. Claro que sí. Muchas gracias por decir. Ya hemos transmitido. Los que no somos hoy somos nosotros. Cada vez más feo. Tak sa veľmi tešíme, lebo súdruhovia nám vybrali také programy, aby sme mohli bez... El 19 de mayo quedó inaugurada en el Palacio de las Convenciones la 33ª Asamblea de la OIRT. José Ramón Fernández, vicepresidente del Consejo de Ministros, pronunció las palabras inaugurales. Der OIRT und wünsche unserer Tagung ein bisschen Ruhe in der Amenaza de Conflictos, que legitima la edad de un holocausto. Comunicación y entendimiento entre los pueblos, cooperación mutua, el fomento de nuevos sistemas y estructuras y la ayuda a los países en vías de desarrollo. Este noble que incide profundamente en los flujos de información, las telecomunicaciones, en el ámbito de la educación y la cultura de nuestro pueblo. Servicios digitales, la transmisión directa por satélite, la ampliación por cable de cámaras de video y la creación de bancos de información abren enormes posibilidades para la difusión del saber y el enriquecimiento relacionado con la desigualdad y dependencia de gran parte del mundo. Agobiado, este cuadro incierto se hace más complejo para numerosos países. Si se toma en cuenta que las innovaciones microelectrónicas al intercambio cultural y al entendimiento entre los pueblos, liberadas por el movimiento de los países no alineados y el grupo de los 77 en foros universales como la ONU y la UNESCO para instaurar el nuevo orden económico internacional. Aparte, durante los últimos años, las agencias transnacionales han incrementado el volumen de sus servicios, que tratan de introducir en muchos países, aprovechándose de los adelantos tecnológicos ocurridos en este campo y de grandes recursos financieros. No debemos olvidar que una de las cuestiones es necesaria la promoción del nuevo orden internacional de la información y la comunicación, basada en principios de al desarrollo de la educación y la cultura, que propicien la cooperación y el respeto mutuo entre los distintos países y la eliminación de todo acondicionamiento y... Por ello, no es posible conciliar los intereses privados de las transnacionales de la comunicación con las aspiraciones nacionales en una lucha común. En esta lucha,
por la comprensión. Digo, significa la posibilidad de utilizar los medios de difusión masiva y la transmisión por satélite y una cifra superior de subescolarización. Saber más y mejor para enfrentar y combatir, en fin, preservar la paz y garantizar el desarrollo. Son evidentemente políticos y sociales y alcanzan a toda la humanidad. Pese a que hace más de dos siglos la historia del llamado tercer mundo está identificada por la historia de la dependencia, les deseamos los mejores auspicios y simpatía, distinguidos participantes e invitados. Es de una política coherente que nos preserve del peligro de esquemas imperialistas ajenos a nuestras características, necesidades y perspectivas, y que del propio modo contribuya a la exaltación de los más altos valores nacionales y comunes y al fortalecimiento del desarrollo económico, social, científico, tecnológico, cultural, como requisito indispensable para consolidar en nuestros pueblos la independencia, el derecho a la autodeterminación, el bienestar y la paz. Les deseo mucho éxito en su gestión. Muchas gracias. Al concluir las jornadas de trabajo, se efectuaron firmas de convenio entre el ICRT e instituciones homólogas de otros países.
Las delegaciones también visitaron la Escuela Internacional de Cine y Televisión. De la OIRT fue clausurada el 22 de mayo luego de tres días de sesiones. Se planteó del Consejo Administrativo en el privado sin el proyecto de resolución sobre el punto 3. Presidencia de este acto se encuentran dirigentes del partido, del Estado, jefes de delegaciones de la Organización Internacional de Radio y Televisión, OIRT, asistentes a la Asamblea General de la Organización, celebrada en La Habana, así como trabajadores destacados y dirigentes del ICRT. El acto va a comenzar inmediatamente con la presencia de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Cuba se ha convertido en un faro de libertad cuya luz cada vez más brillante ilumina el camino de miles de millones de personas para quienes este país es la isla de la esperanza. Hace 65 años salieron al aire las primeras emisiones de la radio cubana. Sin embargo, quienes confirieron a estas un espíritu revolucionario fueron Fidel Castro y sus compañeros de lucha, constructores de la Cuba Nueva. En el día de hoy, felicitamos al ICRT por el 25º aniversario de su exitosa actividad. La radio y la televisión cubanas
se encuentran entre las organizaciones miembros de la OIRT más activas y tienen en este hemisferio una misión de alta responsabilidad, no solo ante su propio pueblo, sino también ante toda la humanidad, la defensa de la paz y el progreso social. Permítanme entregar al ICRT la medalla de honor de la OIRT como sencillo agradecimiento por sus destacados méritos. Que el hálito fresco de esta maravillosa isla del Caribe lleve esperanza y felicidad a millones de personas. El futuro demanda la voluntad de todos. Para su conquista, contamos con el machete que blandiera el generalísimo en sus luchas por la independencia de la patria y el tanque utilizado por el comandante en jefe en los combates de Girón. Esos símbolos eternos de la patria rebelde, puestos en manos de los fieles soldados de la radio y la televisión por el ministro de las FARC, contribuirán también, comandante en jefe, a desbrozar el camino que habrá de conducirnos a la conquista de ese futuro. ¡Vivan los trabajadores de la radio y la televisión! ¡Viva el 25 aniversario del ICRT! ¡Viva el comandante en jefe, Fidel! ¡Patria o muerte, venceremos! Los distinguidos huéspedes también disfrutaron de la playa Varadero, una de las más hermosas del mundo. Y presenciaron un atractivo show.